¡Hola tigres! Soy Doctor Tutoriales y voy a enseñarte a cómo conectar Alexa a tu red Wi-Fi paso a paso. Así que presta mucha atención y después te voy a... Siento, no estoy seguro. Alexa, cállate. Y después voy a enseñarte cosas como, por ejemplo, encender la luz con Alexa. También te voy a enseñar a encender la tele con Alexa, cambiar de programa, etc. Presta mucha atención porque vamos. Una vez estamos en el celular, lo primero que tenemos que hacer es suscribirnos al canal, como te sugiere mi fondo de pantalla. No es broma. Lo primero que tenemos que hacer es irnos al App Store y ahí lo que vamos a hacer es descargar la aplicación de Alexa. Vamos a irnos a buscar y vamos a poner Alexa directamente. Entonces, una vez le damos, vamos a instalar Amazon Alexa. Vamos a darle a obtener y vamos a instalarla en nuestro iPhone. Una vez la tenemos instalada, la encontramos en nuestro teléfono móvil, tanto iPhone como Android. Y el procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a abrirla y lo que vamos a hacer a continuación es registrarla. Obviamente partimos de que no está conectado y vemos que requiere usar Bluetooth. Vamos a darle a permitir y nosotros lo que vamos a meter ahora es el email o teléfono móvil de Amazon con nuestra contraseña. Y una vez nos hemos registrado con nuestras credenciales, vamos a entrar dentro de la aplicación de Alexa. Evidentemente necesitamos tener una cuenta de Amazon y esto es muy importante. Vamos a darle a aceptar y continuar y vamos a empezar por lo importante. Vamos a darle a continuar. En este caso vamos a configurar un dispositivo. Vamos a darle a que sí. Y como veis dice, ¿qué dispositivo quieres configurar? Bueno, pues nosotros en este caso vamos a configurar un Echo Dot, que es este que nos aparece aquí. Dice, ¿el dispositivo Echo está conectado y muestra una luz naranja? No. Para ello lo que tenemos que hacer es irnos al dispositivo y realizar los siguientes pasos. Para ello lo que tenemos que hacer es irnos al Echo Dot y mantener pulsado este botón hasta que salga la luz naranja. Entonces lo mantenemos pulsado y a continuación debería aparecer una luz naranja debajo, como estáis. Modo de configuración activado. Sigue las instrucciones que aparecen en la app Alexa. Entonces una vez lo dejamos con la luz naranja, continuamos en la aplicación. Ahora que ya tiene la luz naranja, le damos a que sí y empieza a buscar el dispositivo. En este caso, este es el dispositivo disponible. Vamos a conectarlo. Dice que está buscando Wi-Fi. Obviamente tengo a Alexa a mi derecha buscando el Wi-Fi y lo vamos a conectar a continuación para poder conectarlo. Por cierto, te voy a dejar aquí arriba en las tarjetas un video tutorial donde te enseñé a mirar la contraseña de tu Wi-Fi desde tu teléfono móvil sin tener que irte al router, es la pela limonera. Bueno, una vez tenemos aquí los diferentes Wi-Fi, vamos a conectarlo al que nosotros, bueno, pues estamos interesados. Introducimos la contraseña del Wi-Fi en cuestión y una vez la hemos introducido, vamos a darle a conectar. El Echo está listo. Como veis, Alexa ya me ha confirmado que el Echo Dot está listo y ya está conectado al Wi-Fi. Le damos a continuar y dice con cuatro botones, acción, subir, bajar volumen y desactivar micrófono, pues posponer alarmas, pausar, reanudar música, etc. Le damos a continuar y podemos empezar a definir dónde se encuentra Alexa. Esto nos va a ayudar a gestionar luego las luces de las habitaciones, la tele, etc., que os lo voy a enseñar a continuación. Si, por ejemplo, no es la primera vez que te descargas la aplicación, puedes irte dentro de la parte de dispositivos abajo y agregar uno nuevo. Es decir, puedes darle a más y añadir dispositivo siguiendo el mismo proceso que nosotros hemos seguido. Dale un like si te ha servido. Me haces otro vídeo para aprender cosas nuevas. Os suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.